Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está toda mi gente de Facebook? Pues aquí en la segunda entrega del día de hoy, pues súper contentos como siempre, muy positivos y también muy agradecidos con toda la gente que nos viene y nos visita, gente que viene y nos llama, nos manda mensajes, interesados en la compra de su vehículo. Mandamos un cordial saludo a todos ustedes y los esperamos pronto aquí en las instalaciones de Donway Ford, en el 1975 de Eglinton Avenue East. Y pues en esta tarde vamos a hacer unas preguntas de nuestros clientes que vinieron por ahí y pues ahora están llevando esta preciosa camioneta y vamos a ver cómo les fue con Carlos Pizarro, el doctor del crédito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? Adriana. Sebastián. Platíquenos, muchachos, ¿cómo fue? Bueno, pues primero que nada, contentos se van con sí, la camioneta. Claro que súper sí. Felices. Sí. ¿Qué usted nos pudiera decir y a las personas que lo están viendo por ahí por medio de las redes sociales acerca de su experiencia con nosotros, con el doctor del crédito? No, pues fue súper fácil y súper rápida. Todos son muy amables aquí, pues se deben de venir a dar una vuelta. ¿Sí resolvemos aquí o no? Sí, súper fue ayer en la noche y hoy en la tarde ya tengo el carro, entonces. Excelente. ¿Cómo fue la aprobación de ayer? Dígale a las personas que lo están viendo por ahí, ¿cómo estuvo? Fue por teléfono, fue como a las 9 de la noche y pues hoy son las 4 de la tarde y ya tengo la camioneta, entonces. Súper rápido. Excelente. Sí. No, pues muchísimas gracias muchachos. Muchas gracias por confiar en nosotros. Dios me los bendiga y pues aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos aquí con otro testimonio más en la casa del doctor del crédito. Mándenos un mensajito, una llamadita, vamos a ayudarles a todos ustedes para que salgan manejando su vehículo lo más pronto posible, ya saben, un mensajito, una llamada y Carlos Pizarro los va a ayudar para que puedan salir manejando su vehículo lo más pronto posible. Muchísimas gracias, los espero pronto.